Este es el líquido que utilizamos, corte, utilizamos para el tocón, al tocón. Es lo que hicimos el día de hoy, creo que como una hectárea, limpiando potrero al tocón con corte. Ahorita casi se ve más limpio, ¿no? Pero hace ratito se miraba bien feo. Estaba como allá mañana vamos a entrar a ver cómo va quedando. Entonces lo que hicimos el día de hoy, bueno, aquí nos quedó una viva. Otra. Son varias que van quedando, pero ya con el líquido vamos a ir corrigiendo. Cuando fumiguemos para el malvarisco, para la sida acuta, que ahí viene. Ahí viene ya. Entonces, vamos a esperar a que llueva para fumigar. Así es como está la espina. Así es como lo hemos encontrado casi todo el potrero. Entonces estamos aplicando corte al tocón para avanzar, para que ya no volvamos a tener problemas de crecimiento de esta espina blanca. Hacia allá ya avanzamos bastante, eso fue lo que hicimos ayer. Después solo se va a quemar se va a juntar todo lo que es las ramas para quemarlo. Y vamos a fumigar para limpiar el potrero. Entonces ahorita estamos mostrando cómo está. Ahorita vamos a ver cómo va a quedar, ¿no? Y después vamos a quemar. Y al final, el resultado final lo veremos cuando fumiguemos. En un mes y medio ya va a estar listo este potrero. Y así va quedando. Después de picotear y aplicar corte al tocón. Vamos hacia aquella parte todavía. Sí. Y que ayer nos cayó un norte, así que a continuarle, ¿no? Hay bastante todavía que picotear
y que ir fumigando al tocón con corte. Queremos hacer unir los dos potreros, pero hay mucho aquí le llamamos un anchivejuco, zarza y espina. No cuesta. Tiene cerca como unos 30 años que nunca se había limpiado aquí. Entonces, es un arroyito. Lo estamos limpiando. Sí. Sí, nos ha llevado bastante, ¿no? Pero ya casi. Ya casi está listo. Sí, hemos avanzado bastante. Vamos, aunque sea cortando. Algunas cosas lo vamos picoteando y otras cosas nada más lo vamos cortando. Y ahí el tiempo va a hacer que se pudre. Entonces, así va. Usando el herbicida corte. Usamos al tocón. Este es el líquido que utilizamos, corte. Lo utilizamos para el tocón, al tocón. Fuimos cortando y aplicándolo al tocón en donde estaba el tronquito. Y pues prácticamente sí, prácticamente nos funcionó muy bien. No ha retoñado. Ahorita solo vamos a fumigar contra el malvarisco, contra la sida acuta, que antes de que se ponga más grande y quedemos limpios los potreros. De aquel lado ya fumigamos. Entonces, este potrero tiene pues estrella, tiene llanero, grama. Y hasta sacate borrego, ¿no? Entonces, pastito borrego, ¿no? Entonces, vamos a limpiar porque, pues, para que se alimenten las vacas, ¿no? Traemos el agua mediante manguera para que se nos facilite. Y vamos a seguir fumigando, amigos. Ya después te voy a subir cómo quedó nuestro potrero, ¿no? De aquel lado ya fumigamos, ¿no? Entonces, son 7 hectáreas y media de llanero, de estrella, unas partecitas de grama y unas partecitas muy pequeñas de borrego, de pasto borrego, ¿no? Entonces, aquí seguimos, amigos, lo seguimos mostrando. Aquí hemos estado limpiando el zanjón para que todos estos árboles vamos a venir a tirar de motosierra, ¿no? Porque no son árboles buenos, ¿no? Vamos a irlo tirando porque podemos aprovechar ahí para que se desarrolle el pasto, ¿no? Está bonito, ¿no? Entonces, todo aquí seguimos. Nos falta una parte. Ya 2 días. Rafa y yo ya lo terminamos. Bueno, amigos, continuamos.